Hola, ¿qué tal? El video de hoy se lo voy a dedicar a mi amigo Claudio que me hizo hace unos días una petición. Este video lo dedico a Claudio que, qualche giorno fa, me ha hecho una richiesta. Él me ha preguntado: bueno, me ha pedido, ¿me podrías explicar la diferencia entre muy y mucho? ¿Cuándo se utiliza muy y cuando se utiliza mucho? La diferencia entre muy y mucho. ¿Cuándo uso uno? ¿Cuándo uso el otro? Los dos quieren decir mucho. Pero, allá vamos. Muy se utiliza con adjetivo y con adverbio. Quiere decir muy guapo, muy bello, muy hermoso, sinónimo, muy bello, muy sencillo, muy fácil. Muy frío, molto freddo. Muy caliente, molto caldo. Adverbio. Excepto, aparte, con questo no. Más o menos. Muy más o muy menos, non se dice. Pero muy bien, muy mal. Muy cerca, vicino. Muy lejos, lontano. Muy pronto, molto presto. Muy frecuentemente, muy frecuentemente, muy adjetivo y adverbios, pero no más y mucho, eh, más y menos, perdón, estoy ya pensando en mucho. Por eso, mucho lo utilizo con sustantivo y sigue el género y el número. Masculino, femminino, singular o plural Quiere decir, mucho calor, molto caldo Il calore del sole, ad esempio Non caldo aggettivo, caldo sostantivo Mucho sol, molto sole eh, mu... Muchas amigas, por ejemplo, tener muchas amigas Avere molte amiche Mucha ropa, la ropa sono i vestiti. Avere molti vestiti, tener mucha ropa. Che más? Lo utilizzo con más y menos, mucho más, molto di più, mucho menos, molto di meno. E con i verbi per cambiarne il significato. Por ejemplo, hablar mucho, parlare molto. Leer mucho, leggere mucho, comer mucho, manjar mucho, <laughs> beber mucho, viajar mucho, viajar mucho. Ejemplos de frases, por ejemplo, con muy. El agua, el agua está muy caliente, el agua es muy calda, Pedro está muy cansado, Loli habla muy bien alemán, Loli habla muy bien el tedesco. Eso no consigo eso. Roma se encuentra muy lejos de Nueva York. Roma se trova muy lontano de New York. Con mucho frases. Claudio tiene muchos amigos. María escucha mucha música. Pepa es mucho más guapa que Elisa. Mario lee mucho. Quindi Mario legge molto e qui guardate, guardate questa costruzione. Pepa es mucho más guapa que. È un comparativo, ok? Noi in italiano diciamo è molto più bella di. In spagnolo non si dice de. Attenzione, errorone, brutto. Es una falta orribile, es una falta tipica dello italianos. Una comparazione. Pepa es mucho más guapa que.

Muchos amigos, muchos discos y muchas palabras. Ya son demasiadas. Troppe parole. Ya no te troppe. Así que hasta la próxima. Y Claudio, ¿ya está claro? ¿Ya sabes cuándo utilizar muy y cuándo utilizar mucho? Espero que sí. Un besazo, amigos. Y hasta pronto con, nuestra clase de espa... con nuestras clases de español. ¡Adiós!